Este día se ha llevado a cabo una extraordinaria feria de ciencias, con la participación de niños de prebásica y básica, donde hubo todo un derroche de sabiduría, creatividad y sobre todo de entusiasmo. Esto por parte del alumnado de la Escuela Trilingüe Galilee Christian School. Su directora, la licenciada Wendy Marena Chávez, manifiesta que actividades como estas impulsan el desarrollo del país, incentivando a nuestros jóvenes a ser creativos. La verdad que uno de los objetivos del área de ciencias es despertar la creatividad, el análisis, la investigación en los muchachos. Es importante para nosotros, los que son maestros del área de Science, es como la parte más importante del año escolar, esto de la Feria de Ciencias, porque es la parte donde los alumnos leen, investigan, defienden un proyecto y se van más allá, ¿verdad?, de la información, buscan llegar a tratar de hacer de convencer a los jurados que vienen a ver sus proyectos de lo que ellos han recopilado. Entonces se transforma en un reto para ellos. Y en la medida que uno les transmita eso, también los proyectos son bien curiosos, porque ellos traen cosas nuevas, creatividad. Entonces creo que esos son los objetivos de nuestras ferias de ciencias. Jurado calificador tuvo la ardua labor de seleccionar al mejor proyecto, algo que no fue nada fácil ante tanta innovación. Hasta ahorita solo he visto un proyecto, ha estado muy interesante, fue sobre energía eólica. Pues los muchachos hicieron su esfuerzo, hicieron una maqueta, trataron de explicar cómo funciona la generación de energía eólica. Sabemos que es una de las opciones de energía limpia que tenemos disponibles para el país. Pues quizás un tema más profundo, pero en Honduras se ha determinado de que por la condición geográfica, la disposición de las montañas, hay un espacio muy bueno para hacer este tipo de energía. Pero sin embargo, centrándonos en el proyecto de los muchachos, pues me pareció muy interesante que alumnos de secundaria pues tengan estas buenas ideas, ¿verdad? Que tengan estas nociones de que hay otras alternativas de energía. Y claro, el proyecto por ser de secundaria es un poco rústico, por así decirlo, pero así se inicia, ¿verdad? Son conocimientos de niños de secundaria que posiblemente si a ellos les llama la atención y les interesa, más adelante cuando ellos vayan creciendo, cuando vayan determinando en qué áreas se quieren especializar, posiblemente pues puedan en un futuro unirse o desarrollar un proyecto de este tipo. Hasta ahorita pues no hemos visto mucho más proyectos, solamente este, pero es porque viene empezando la jornada. Dentro de los participantes fue invitado como jurado el señor Max Cooper, gerente general de este medio de comunicación, quien se sintió agradecido por la invitación y de igual forma sorprendido con el talento de tanto joven. Mira, bonito aquí, estudiando buenos proyectos. Y no, mire que este resultado finalmente. ¿Contento con esta actividad? Sí, sí, es una bonita idea y bueno por creatividad, chicos. Buena idea, sí, sí. Es así como mano a mano, maestros, padres de familia y el ingenio de los alumnos se pueden hacer cosas innovadoras e incentivar a los jóvenes en positivo.